Bienvenidos a Telecampo. Ya que estamos en unas fechas de felicitaciones, deberíamos comenzar quizás esta edición diciendo feliz Telecampo, porque hoy cumplimos nuestro programa número 100 y este feliz acontecimiento lo vamos a desarrollar en este sumario y más adelante vamos a tener noticias que celebrar y que darles, como siempre es habitual, este repaso en sumario. Mercedes les adelanta. Efectivamente, además, coincidiendo con esta fecha clave, el traspaso de un año a otro, vamos a ofrecerles una entrevista que un compañero de aquí de esta casa, Ismael Galeana, realizó al consejero de Agricultura, Antonio León, con el balance de este año que se nos escapa ya de las manos, del 91 y entrada ya mítica al 92 con las previsiones para este año. También les vamos a ofrecer una feliz noticia para los interesados en los temas agrícolas de esta región y del cooperativismo, porque quedó inaugurada hace tan solo unos días la primera cooperativa en su género, Olivarera Murciana. También les vamos a ofrecer, de cara a estas fechas en que se rinde culto a la gastronomía tradicional, la elaboración del no menos típico cochinillo asado en un prestigioso restaurante de Murcia capital. Son algunos de los contenidos que les vamos a ofrecer en este Telecampo número 100, al que nosotros desde aquí nos felicitamos. Son casi dos años de permanencia aquí en sus pantallas. Comenzamos ya Telecampo, edición 100. Señoras y señores telespectadores, en primer lugar, felices Pascuas, las estamos celebrando estos días, pronto será Año Nuevo, es época esta de ofrecer, de dar un balance del año, un resumen y también de saber qué se va a hacer, qué proyectos hay en relación con el campo, con nuestro campo, que es el título que lleva este programa, Telecampo. Con nosotros una vez más, como ya es habitual, como el año pasado, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de Murcia, Antonio León Martínez Campos, ha aceptado venir a nuestros estudios para precisamente responder a nuestras preguntas, la primera de las cuales es cómo ha sido el año agropecuario, también pesquero, puesto que abarca nuestra consejería, abarca también la pesca, y luego, posteriormente, cómo va a ser, o cómo quiere el consejero, o cómo desea el consejero que sea el próximo año, 1992, en el umbral, además, de ese casi mítico ya, 1993, en el cual creo que van a ocurrir muchas cosas. Bueno, 1991 yo creo que globalmente ha sido un año positivo para, en términos de producción final agraria. Ha sido un año en el cual ha continuado creciendo la producción final, básicamente en casi todas las producciones. Ha sido en general un buen año, sobre todo las hortalizas de otoño e invierno, fue un buen año. Ha sido un año razonablemente bueno en fruta de hueso y ha sido un año bastante interesante en cuanto a cítricos se refiere. Yo creo que globalmente se le puede considerar como un año positivo, quizá con la única excepción del tema de que ha llovido poco, el tema del agua, que por lo menos las lluvias de otoño pues han estado ausentes, incluso pues en las últimas semanas tenemos demasiadas nubes y muy poca agua. Pero salvo esa circunstancia, que bueno, no deja de ser una circunstancia negativa, yo creo que globalmente 1991 ha sido un año razonablemente bueno y positivo para la agricultura de Murcia, máxime teniendo en cuenta que ha sido el primer año de desarrollo de la concertación agraria, y yo creo que eso es quizá lo más relevante que podemos señalar de este año 1991, que se han puesto en marcha una serie de programas, una serie de actuaciones en las que, caminando en la misma dirección, la administración regional y el propio sector vertebrado a través de sus organizaciones profesionales y de su federación de cooperativas, pues se han puesto en marcha una serie de programas para conseguir esa modernización de nuestro tejido productivo. Por ejemplo, esos programas, alguno de ellos,
programas de colaboración han sido muy interesantes en el tema ganadero. En el tema ganadero se tenía ya una historia previa de colaboración por los temas de saneamientos, por los temas de la lucha contra enfermedades, en el caso del porcino, que había ya, digamos, una experiencia previa muy interesante, y se han puesto en marcha una serie de programas de gestión, programas para la creación de tejido cooperativo en determinadas ganaderías, en donde básicamente el tejido cooperativo para los temas de mejora genética, para los temas de comercialización, era muy escaso. Y yo creo que se ha hecho ahí un gran esfuerzo, o programas de colaboración para la mejora de la productividad en frutales de hueso, en pimiento para pimentón, en tomate al aire libre, en fin, una serie de producciones que yo creo van a redundar sin ningún género de dudas, y una vez que llevemos ya un tiempo de rodaje de esos programas de colaboración, en una significativa mejora de nuestra calidad y, por tanto, de nuestra competitividad en los mercados europeos, que son nuestro principal destinatario de producciones. Y en cuanto a comercialización, ¿ha sido bueno el año también? Pues yo creo que, por lo menos por la información que me dan las organizaciones, ha sido un año bastante interesante. Bueno, la libra ha estado con un buen nivel de cotización, por tanto, lo que es la comercialización en el Reino Unido, en líneas generales, ha sido buena. Y yo creo que se ha consolidado bastante el peso de nuestras firmas comerciales de productos agroalimentarios en ese mercado europeo, ¿no? De manera que yo creo que se ha avanzado bastante en la consolidación con una imagen de calidad y con una imagen de seriedad comercial. ¿Y el año 1992? ¿Va a ser difícil? A pesar de ser un año de tanto fasto y... Sí, pero 1992 para nosotros, para la agricultura murciana, sigue siendo un año de consolidar, porque, bueno, el mercado único está ya a la vuelta de la esquina, y además por fin va a ser un mercado único para todos, incluidas las frutas y hortalizas, es decir, se va a cortar. ¿Qué significa eso, consejero? Bueno, significa que los aranceles el 1 de enero del 93 han desaparecido. Quedarán a cero. Exacto. Significa, por tanto, que va a ser mercado único de verdad, incluida la hortofruticultura murciana. ¿Y eso va a beneficiar realmente a los agricultores y ganaderos? En la medida que no se va a tener ese hándicap de pagar unos aranceles que otros no pagan, y por tanto va a ser la calidad la que en definitiva va a orientar, la calidad y, bueno, y el buen precio, ¿no? Pero sin una traba adicional de las tasas que había que pagar en frontera, yo creo que sí, yo creo que va a terminar de consolidar el posicionamiento de nuestros cítricos, el posicionamiento de nuestras frutas, de nuestras lechugas, de todo lo que era la fruta fresca, porque las frutas transformadas, las conservas, tenían la transición clásica de 7 años y, por consiguiente, les terminaba su periodo de integración en el 93. Pero las frutas y hortalizas tenían en la barrera, se dilataba hasta el 96, pero ha quedado ya definitivamente, ya está publicado en el boletín de las comunidades europeas el correspondiente reglamento que establece el que el 1 de enero del 93 las frutas y las hortalizas no van a pagar arancel. Le quiero preguntar ahora por las ayudas. ¿Va a seguir habiendo ayudas? Yo tengo conocimiento, por ejemplo, de que el famoso decreto 808 se va a transformar o va a tener otra... Efectivamente, se ha negociado entre el Estado y las comunidades autónomas, y también con las organizaciones profesionales agrarias, un nuevo decreto que sustituye al clásico 808, clásico aunque ha tenido una vida relativamente corta. Incluso he oído o he leído que el ministro de Agricultura ha dicho que el 808 ha sido víctima de su propio éxito, es decir, sí, que tuvo un gran éxito. Efectivamente, tuvo un gran éxito, el nivel de demanda fue muy elevado, en 2 años y no llega y medio de vigencia en el conjunto del Estado, pues superaron los 70.000 millones el volumen de las subvenciones acogidas a ese Real Decreto, de manera que yo creo que ha habido una conciencia por parte de los agricultores de la necesidad de modernizar las explotaciones para poder competir, ¿no? Y yo creo que el nuevo decreto, creo que es un buen decreto, y así me parece que opinan también las organizaciones profesionales agrarias, y yo creo que va a ser un instrumento muy importante en esta región. Para las estructuras, ¿no? Sí, para modernizar las estructuras productivas.
aparte de las otras ayudas normales de a las rentas, ¿no? Sí, efectivamente, eso continúa con su régimen, tanto las indemnizaciones compensatorias como las primas a la producción de ovino y caprino, en fin, una serie de... Eso continúa igual. Eso continúa igual, pero yo creo que el esfuerzo que entre todos las administraciones públicas, tanto del Estado, la comunitaria y la de la comunidad autónoma, como los agricultores con su voluntad de presentar proyectos para modernizar sus explotaciones, creo que vamos a aprovechar este año 92 como un gran año para modernizar y lograr ese reto de la calidad y la competitividad. ¿Y en cuanto a la pesca? Bueno, en la pesca yo creo que se ha modernizado bastante con la línea nuestra, que ha sido un poco pionera, puesto que los barcos que predominan en nuestra comunidad autónoma son barcos pequeños, es pesca artesanal y pesca familiar, y yo creo que esa línea que hemos tenido, anticipándonos a la que acaba de establecer la Comunidad Europea para barcos menores de 9 metros, pues ha permitido introducir una serie de mejoras, bien en los sistemas de detección de los bancos de peces o en los sistemas de comunicaciones o en los propios motores de los barcos, y adecuar nuestra flota a las necesidades del momento. Y creo que en la línea que se está ahora mismo de trabajar muy estrechamente a través del Consejo Asesor Regional de Pesca con las cofradías de pescadores, pues va a permitir ir implementando ayudas, incluso como ha ocurrido este año, pues que el propio sector pida adecuarse, como ha sido con el tema de la reducción del tamaño de las mallas de las redes, anticiparnos a las exigencias comunitarias de determinadas normas en ese trabajo conjunto entre el sector a través de sus cofradías y la administración regional. Agradecemos muchísimo sus declaraciones a los telespectadores de Telecampo y les deseamos a todos ellos un feliz año nuevo. Efectivamente, yo quisiera desear a todos, a toda nuestra audiencia y de una manera muy especial a los profesionales del campo, de la ganadería y de la pesca, pues que 1992 sea el año en sus resultados, todo lo que ellos desean, para ellos y sus familias, deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Vamos a hablarle de algo que hace acto de aparición obligada a todos los finales de año. Le voy a dar más pistas. Se toman el número de 12 con las campanadas de la Nochevieja, claro, son las uvas. Y dentro de las uvas hay una variedad que es la Oanes, variedad tardía, de color blanco y que suele ser, junto con la variedad Aledo, las más consumidas en estas fechas ya de final de año. Por este motivo hemos querido conocer más detalles de esta variedad y días pasados nuestra compañera Irene realizó la siguiente entrevista. Juan Fernández Rubio, gracias por estar con nosotros, coordinador técnico de la Oficina Comarcal del Bajo Guadalentín. Esta variedad que se cultiva para su aprovechamiento, coincidiendo con las fiestas de la Navidad, díganos el nombre de esta variedad y cuál es la superficie que se cultiva en Murcia. Pues el nombre de esta variedad es la variedad Oanes, denominada también como uva de Almería. Es la que más antiguo se cultiva en nuestra región y desgraciadamente va disminuyendo la superficie de cultivo sobre la variedad Oanes, pero no obstante aún queda un número de hectáreas representativo y que yo pienso particularmente que es fácil que vuelva otra vez a intensificarse el cultivo de esta variedad porque las buenas condiciones que tiene le hacen de ello. Actualmente se cultivan, donde más se cultiva es en el Valle del Guadalentín, y yo creo que tenemos pues alrededor de 50-60 hectáreas es la superficie que se cultiva de esta variedad. ¿Cuáles son las principales características de esta uva, Juan? Las características de esta uva principales pues es su resistencia, su aguante. Es de las uvas más tardías que cultivamos en la región y es el espesor del ollejo y la crocantez de su carne, lo que le hace que sea pues que aguante estupendamente hasta el mes de diciembre muy bien. ¿Quiere decir esto que este tipo de uva es la más indicada para recibir el nuevo año como habitualmente se viene haciendo? Desde luego, las principales características, como hemos dicho, es que es la que más aguanta y llega con una crocantez formidable a estos meses de Navidad. Y luego es de grano medio,
que hace que se consuman con mucha más facilidad los 12 granos típicos de la Nochevieja, que con otras variedades tipo Dominga pues sería imposible. Y ya para terminar, Juan, vamos a conocer cuáles son los cuidados especiales en el caso de que lo necesite este tipo de uva para decírselo a los agricultores que estén interesados en este cultivo. Pues esta variedad en sí no tiene ningún cuidado único especial, sino que requiere a todo lo largo del cultivo unas pequeñas atenciones para lograr llegar en buen estado al final de diciembre, a los meses que estamos, puesto que si no se cultiva adecuadamente, pues puede ser que llegue pues podrida, muy estropeada. Entonces es pues insistir un poquito en los abonados racionales, no excederse en los riegos y mantener un estado de sanidad pues bastante aceptable y que la uva pueda llegar en muy buenas condiciones, que es lo importante para su comercialización y como consecuencia para el consumo de la misma. Vamos a ver si la variedad Oanes reúne esas características y esa crocantez para que llegue en ese buen estado a fin de año. Vamos a probarla. Efectivamente, esta uva reúne esas características que estábamos diciendo y aparte también que hemos insistido al principio del grano que no sea demasiado grande. Efectivamente, pues muchísimas gracias, Juan, por esta entrevista didáctica, ¿por qué no? Porque con ello hemos conocido que esta variedad de uva puede ayudarnos a llegar a fin de año y recibir el nuevo año con un buen sabor. Nos encontramos en Jumilla, en medio de un fuerte viento, hoy domingo 22, y vamos a asistir en breves momentos al acto de inauguración de la Sociedad Cooperativa Olivarera Murciana que vemos en nuestras imágenes. El acto inaugural estuvo presidido por el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio León Martínez Campos, el director general de Industrias y Comercialización Agrarias, Félix Romojaro, y las autoridades locales y regionales. Conocemos los datos de la sociedad cooperativa en Jumilla, cuya superficie en capacidad de molturación es de 45.000 kilos cada 24 horas, aunque está preparada para llegar hasta las 90 toneladas. El número de socios actualmente es de 175, distribuidos del siguiente modo: 130 en Jumilla, 15 o 20 de Abanilla y otros 15 o 20 de Yecla. Más datos de esta sociedad que compone es que está dotada con equipos de pesadora automática cada 500 kilos de limpieza y de lavado. Cuenta también con analizadores de aceituna. El costo de la inversión es de 70 millones de pesetas y su superficie de 700 metros cuadrados. La Consejería de Agricultura participa en una ayuda del 35%. Estamos en estos momentos con el presidente de la Sociedad Cooperativa Olivarera Murciana, Emilio Rico, al que saludamos. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Queremos conocer en primer lugar qué significa para el sector olivarero murciano la inauguración de esta sociedad cooperativa. Bien, supone realmente quizás el motor, el relanzamiento del cultivo del olivar que de alguna manera iba quedando de capa caída. Pues muchísimas gracias. Solamente con esta impresión le damos el augurio de que sea un buen proyecto. Gracias, Emilio. Muy bien, muchas gracias a vosotros y esperemos que así sea. Una receta de cocina muy apropiada para estas fechas en las que nos encontramos es el cochinillo asado. Por ello, y para conocer todo el proceso que conlleva la preparación y elaboración del mismo, nuestras cámaras de Telecampo se marcharon al restaurante Hispano 2 y elaboraron el siguiente reportaje para ustedes. Bueno, vamos a ver a empezar a preparar un cochinillo que es muy apropiado para los días que se nos avecinan y además muy fácil de preparar para las amas de casa y muy económico y además es delicioso. Bueno, aquí tenemos el cochinillo, vamos a empezar a abrirlo para que ustedes lo vayan viendo. Lo abrimos por esta parte de aquí. Thank you.
Una vez abierto ya, lo tenemos. Empezamos a sazonarlo. Primero por la parte de la piel. A sazonarlo por la parte de la piel, primero ponemos sal, un poquito de sal, un poquito de pimienta y luego frotamos lentamente con la mano para que se introduzca la sal y la pimienta. Lo que es conveniente no mojar la piel para que se quede siempre muy seca. Y introducirle bien la sal y la pimienta, frotándole. Y luego le damos la vuelta. Y volvemos a hacer la misma operación, pero con la hierba aromática por esta parte. Ponemos un poquito de romero, un poquito de tomillo molido y la sal y la pimienta que le hemos puesto antes. Y entonces lo flotamos otra vez por esta parte, dejando las hierbas aromáticas. Entonces ya lo tenemos listo para meter al horno. Vamos a meterlo en la placa con las cazuelitas de barro. Bueno, aquí colocamos las cazuelas sobre la placa. Tenemos las cazuelitas puestas, entonces le ponemos un poquito de agua a la placa sin que llegue al arriba de la cazuela. Y entonces colocamos el cochinillo sobre las cazuelas, que no les dé el agua, con la parte de la piel hacia abajo.